tiempo. Bienvenidos al video de hoy. Les voy a decir dos cosas nada más. Patrimonio natural de la humanidad y destino exótico de los primeros de primer nivel en Cuba. ¿Dónde estamos? En Viñales, Pinar del Río, la cuna del tabaco cubano. Tremendo calor, tremendo sol, pero así es Cuba, rica y caliente. Empecé por aquí con el tabaco, con lo que nos va a caracterizar en el video. Ahora vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a probar tabaco cubano, que es una delicia y es único de nosotros, algo que distingue al cubano, algo que nos hace especiales. Ya vieron el café cubano en el otro video, pero no se pueden ir porque no es solo café. Vamos a ir al mural de la prehistoria, vamos a ir a la cueva del indio, vamos a ir al mirador, vamos a ir al palenque, vamos a ir a un montón de lugares súper exóticos de primer nivel, destinos sencillos, no son lejos, no son en las montañas de Santiago, pero son espectaculares. Y nada, qué calor, me acabo de bajar del carro, tenía aire. Vengo con la agencia SNR Cuban Ride, excelente manejo del viaje, un carro, ya vieron, hermoso, de época, con aire acondicionado. Lo que pasa es que ahora te bajas y tienes el contraste este de perro calor, pero es lo que hay. Nada, familia, Viñales, Pinar del Río, otro destino para nosotros, para nuestro canal, que es una familia de todos unidos. ¡Vamos! El puro que fabricamos aquí es completamente natural, sin química, sin máquina y sin nicotina. Se le pone la miel, es una tradición del Che, para el sabor en la boca y protege la garganta. La miel es medicinal. Ajá. Ponte la miel en la boca. Ahora vamos a ver cómo se fabrica. En el centro de la hoja, en el nervio central, se concentra el 98% de la nicotina. Nuestra familia, a la hora de fabricar el puro, retiramos toda la nicotina y se utiliza para el compost, fertilización orgánica y por una pesticida natural que se llama tabaquina. Este no te pica la boca, no te crea adicción, nada, totalmente orgánico. El puro tiene tres partes: la tripa, el capote y la capa. En la fábrica se utiliza una máquina para prensar el puro, nosotros no utilizamos máquina. Se utiliza una hoja de papel y se prensa uno por uno totalmente a mano. Se pone 4 o 5 horas en la hoja de papel y 20-25 minutos al sol. El puro queda bien prensado y la hoja por el interior está seca. Y después se le pone la capa. La capa es una hoja especial del centro de la planta. Es más suave, flexible, es elástica, es la mejor calidad por el exterior. Después de 4 o 5 horas en el papel, 20-25 minutos al sol, le quitamos el papel y le ponemos la capa. Y el puro está listo. Hechas a mano. Hechos a mano, y esto es la hoja de la palma y esto que son similares a un Montecristo. A un Montecristo. Y esto es un coiba. Y esto es coiba. Mira el color de la ceniza. Cuando la ceniza alcanza 4 o 5 centímetros de color gris, el puro es una perfecta calidad. Si te das cuenta, el olor es suave, no te pica la boca, no te arde la garganta. Ya saben, aquí está el tabaco de primera calidad cubano con el ingeniero del tabaco. El pantalón se me rompió. ¿Cómo, verdad? Cuando subí se... Así que tengo que andar con las patas cerradas el video de hoy. Vamos. Vamos para la aventura.
Y bueno, familia, aquí tenemos un vecino. Oye, ¿dónde tú vas? Ahora estamos empezando el recorrido a caballo, que es parte acá de el amor turístico que se le da a este sitio, que es conocerlo a caballo. Aquí andamos con el nuestro nuevo mejor amigo, el dron, John el dron, superfotógrafo cubano, caballero. Oye, ¿qué es verdad? ¿Qué pasó? Tienen que seguirlo, John es por donde quiera, y le gusta correr caballo, a mí no. Disculpen que regrese. Reggaetón en las montañas de Cuba. Palapi. Oye, ¿dónde fue John ahora? El reggaetón nos invadió, señores. Llegamos a la cueva del indio, vamos a vivir la experiencia en un bote por dentro, en un río interno. Luego vamos a otra cueva súper interesante. Y nada, B-roll, escenas por dentro, vamos a disfrutarlo. Bueno, familia, ya salimos de la Cueva del Indio. Es un recorrido corto en la lancha por dentro del río que recorre por dentro de la cueva. Como se dan cuenta, el recorrido se basa mucho en la paraidolia de imaginarse figuras en las estalactitas, estalagmitas formadas dentro de la cueva. Es más o menos eso. Sí tiene su clima especial adentro, sí tiene su misticismo, tiene su historia de los indios. Pero básicamente está basado el tour en la paraidolia. Paraidolia, para los que no saben, es la asimilación o la interpretación humana de objetos en torno a ideas, ¿no es? Puedes ver un objeto que es una simple piedra y te imaginas una serpiente. De ahí viene la pareidolia. Si no, lo buscas en Google, que no te voy a explicar ahora, que no tengo tiempo. Y nada, es un sitio súper lindo. Por supuesto, la cueva está dentro de uno de los mogotes acá del Valle de Viñales. Este lente es súper cerca porque es 24 para grabar en interiores. No es 18 que grabo yo, está empezando a llover. Ahora vamos a ir a almorzar y muro de la prehistoria. Tengo aguacero. Mire. Y bueno, familia, la suerte paró de llover solo para que tuviéramos el mural de la prehistoria para nosotros. Somos afortunados, ustedes saben, cámara flotadora, no se sabían esa. Y nada, ya están haciendo las tomas de dron, mira para allá, el grupo de trabajo. Antes que llueva, vamos a ponernos a hacer tomas de dron, tomas cinemáticas, y les voy contando en el B-roll, en una voz en off rica esa, a las que me hago el loco yo, les voy contando qué va sucediendo, porque va a llover, se está poniendo negro y no tenemos tiempo. Y nada, como ven, como siempre en mis videos, oye, regresa. Como ven siempre en mis videos, comienza de día con el sol y siempre me coge el aguacero, pero a mí un aguacero nunca me va a parar hasta ahora. Saluden a la cámara. Saluden al protagonista de la novela de Pasión de Gavilanes. Y nada, mural de la prehistoria, no vamos a poder escalar, se lo prometí, pero imposible.
Y bueno, familia, aquí terminamos en el mogote Pita. Son varios mogotes, dos hermanas, Pita, donde está el mural de la prehistoria. Por suerte, el día nos ayudó, pudimos hacer esas tomas deliciosas de dron que se dieron cuenta. Cuando el cielo está así lluvioso, que tiene un softbox, o sea, una caja de difuminación de luz natural, el día es perfecto, todas las cosas de cámara, fotografía, son preciosas. Este sitio es precioso, Cuba es preciosa, no me canso de decírselo, y no es mentira. Terminamos en este lugar maravilloso. Este viaje fue con la ayuda, con la cooperación y con la coordinación de SNR, la agencia de turismo excelente que descubrí para este viaje, y desde ahora voy a empezar a colaborar con ellos porque son gestores excelentes, el chofer de primera calidad, el carro hermoso, un clásico cubano con un aire acondicionado perfecto, me llevaron a los destinos que quería, hice lo que quería, perfecto, no me puedo quejar ni un poquito. Vine muchas veces en la vida a Viñales porque soy de La Habana y me queda cerca, pero esta fue una de mis mejores veces por la experiencia que involucra la propia agencia en su manera de elaborar el viaje. Ya vieron Viñales, un lugar hermoso de Cuba, ya vieron nuestra naturaleza, se me enreda la lengua porque estoy tomando una piña colada, esta es mi segunda, hace mucho calor. La piña colada acá, de el mural de la prehistoria, señores, deliciosa, ¿eh? Con su permiso, ya tenía la garganta seca. Y nada, recuerden que somos una familia, comparte este video con todos tus amigos para que conozcan Cuba, para que conozcan este canal que es más tuyo que mío, porque tú lo haces posible, yo solo filmo los videos. Y mientras más grande sea nuestra familia, más evolución vamos a tener. Nuestro canal va a ser capaz de llegar a lugares más especiales, a destinos más exóticos. Así que esto es todo de todos, y entre todos vamos a hacerlo crecer. Y nada, mi gente, espero que les haya gustado el video. Otro destino más cumplido, otro destino exótico especial cubano. Porque tú eres increíble, Cuba es increíble, y juntos la vamos a descubrir. Hasta la semana que viene. Viene un tutorial, ustedes saben que subo tutoriales de video y fotografía y vlogs. Ahora viene un tutorial y luego otro super vlog que no les voy a decir, pero lo que viene es mucho con demasiado. Pero si me sigues en Instagram, a lo mejor te vas llevando las pistas. Nada. Ah, deliciosa, con canela. ¿No se ve? Y todo. Nada, mi gente, los quiero. Hasta la semana que viene.